La superficie terrestre que se presenta ante nuestros ojos como paisaje inmutable está, sin embargo, en permanente evolución. Una mirada observadora permite detectar pequeños cambios que se producen de forma constante. Otros, más impresionantes, ocurren de forma episódica y a menudo cobran tintes de tragedia. La investigación científica demuestra que muchos de los paisajes actuales eran diferentes en el pasado. La existencia en el interior de los continentes de fósiles de origen marino como estos constituye una prueba de que áreas que hoy están formadas por montañas fueron mares en otros tiempos. Incluso en épocas recientes podemos apreciar cambios importantes en algunos lugares, como ocurre, por ejemplo, en el puerto de Palos en Huelva, del que partió Colón, que en la actualidad está apartado del mar por avance de la línea de la costa. Todo ello se debe a que en la superficie terrestre, formada por materiales rocosos, el relieve es el resultado de la acción de fuerzas de diferente origen que actúan de forma conjunta y constante en un proceso de construcción y destrucción del relieve. Unas fuerzas internas proceden de la energía del globo terrestre. Estas fuerzas son responsables de la disposición y estructura de los materiales. Otras fuerzas externas, consecuencia de la energía solar, modifican aquellos materiales en superficie, provocando desgaste en unas zonas y acumulación en otras, por medio de una serie de procesos a los que en conjunto llamamos demodelado. Las fuerzas externas actúan por medio de diversos agentes. Unos proceden de la atmósfera. Otros de la hidrosfera. Y otros de la biosfera. Todos ellos actúan siempre de forma relacionada y con distintos efectos según sean las características de las rocas, su estructura geológica y las condiciones climáticas y medioambientales en que se desarrollen. La actuación de los agentes erosivos comienza por los procesos denominados de meteorización. Consisten en la alteración inicial de las rocas en el mismo lugar en que se encuentran a merced de los elementos meteorológicos y biológicos. Los procesos de meteorización son físicos y químicos. En el primer caso, producen una rotura o desintegración de la roca sin transformación, mientras que en el segundo dan lugar a una alteración de las propiedades químicas de sus componentes. Los mecanismos de la meteorización física son diversos. Entre los más importantes destaca la acción del agua, que al introducirse por los poros y fisuras de la roca, la somete a una tensión. Esta llega al máximo cuando se hiela, pudiendo provocar su ruptura. Los cambios de temperatura originan calentamiento y enfriamiento diferenciados en los diversos componentes de una roca que pueden provocar el desmenuzamiento en granos o la exfoliación en capas. La
la disminución de la presión que experimentan algunas rocas al desaparecer las que las recubrían provoca la aparición de diaclasas y la consiguiente descamación en forma de hojas de cebolla. Los organismos vivos son otro poderoso agente de meteorización física, actuando sobre el roquedo de diversas formas. Los principales procesos químicos son la disolución, la hidrólisis, la hidratación y la oxidación. La meteorización química es, si cabe, más importante que la física. En realidad, ambas se dan simultáneamente, siendo la acción mecánica una inestimable ayuda como preparación para la acción química. El agua es también el agente fundamental de la meteorización química por su acción directa en las reacciones y por servir de vehículo de los elementos que lleva en disolución y que intervienen en la transformación de las rocas. Su manifestación externa raramente podemos contemplarla de forma natural, pudiendo reproducirse a través de experiencias de laboratorio. Como resultado de todos los procesos de meteorización, aparece una capa de materiales alterados, llamada regolito, sobre la que se forman los suelos. Este material alterado puede ser movilizado, para lo cual es necesario que intervengan agentes capaces de realizar el transporte. La erosión se produce cuando a la alteración de las rocas se suma el transporte del material removido y su posterior acumulación. La movilización inicial es de pequeñas dimensiones. El material suelto puede desplazarse hacia lugares topográficamente más bajos por la acción de la fuerza de gravedad, tanto en forma de partículas como de elementos de mayor tamaño. A menudo, la gravedad actúa ayudada por otros agentes, como puede observarse en el desplazamiento que produce el impacto de las gotas de agua sobre un terreno suelto, o las pisadas de animales repetidas en una ladera. Estos movimientos son especialmente importantes en las laderas favorecidos por la inclinación del terreno. En las vertientes pueden observarse importantes desplazamientos de materiales, ya no de forma minúscula, partícula a partícula, sino en masa, provocando a veces auténticas catástrofes. Son algunos ejemplos las coladas de barro, los nichos, los deslizamientos. Los movimientos de ladera constituyen la fase inicial de la erosión que llega a producir la transformación del relieve, con la intervención de los agentes capaces de transportar y depositar los materiales alterados.